Oh,
Vamos a empezar ya con lo más importante, a lo que hemos venido hoy, que es a la entrega de premios, ¿vale? A la entrega de reconocimientos. Y yo iré nombrando, estoy sobre la persona y puede decir una palabra, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Mejor deportista femenina. Campeona de Extremadura de Maratón BBT. Campeona de Extremadura Open Maratón BBT. Campeona de Extremadura Rally BBT. Campeona de Intangular de Trujillo. Subcampeona de Extremadura. Ganadora absoluta de casi todas las carreras que se han celebrado en Extremadura. Impresionante, ¿no? Sube Cristina Barrado Fernández, de la Asociación de Deportiva Ciclista, Francisco Pizarro y Ricardo López. Mejor deportista del año masculino. Campeón del Open de Extremadura BBT. Tercero en el Open de Extremadura Maratón BBT. Tercero en los Judes BBT. Campeón Open BBT de Badajoz. Seleccionado con la selección extremeña para disputar el Campeonato de España celebrado en Cádiz. Sube Óscar Pino Díez, Asociación Deportiva Ciclista de Cádiz. Buenas noches, a mí no me han pedido que diga nada. Así que, gracias a mi familia, a mi equipo, tanto a los mayores como a mis compañeros. Y ya está, gracias por estar aquí. Mejor equipo del año. Campeones de la Liga Local de Fútbol 7. Campeones de la Liga Local de Fútbol Sala. Campeones de Extremadura. Varios de sus integrantes fueron preseleccionados para diferentes convocatorias de fútbol y fútbol sala de la selección. Recoge ABFB Trujillo. Recoge los integrantes de fútbol. Está medio, está medio. Ay, ay. Está bueno. Buenas noches, Zuleta. Media hora y termino, ¿eh?
Bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias a los clubes que nos han votado, al Ayuntamiento por su apoyo en estos años. Hacer extensible el premio a los padres de los niños, sin ellos esto no hubiera sido posible. A los niños que estuvieron con nosotros en años anteriores y a los niños que se han incorporado este año, que están por ahí sentados, pues no subí todos al escenario, pero están también por ahí, así que también es de ellos. Llevo trabajando con estos niños desde que tenían 6-7 años y creo que en esto del tiempo me han enseñado ellos muchas más cosas a mí de las que yo he podido enseñarles. Ser campeón es algo muy difícil. Cuando llegaron a la fase final del Campeonato de Extremadura, nunca pensé que fueran a conseguirlo. Tampoco tuve nunca la menor duda de que lo consiguiesen. No eran los mejores, pero lo fueron, poniendo en alza valores tan importantes como la amistad, el compañerismo, el esfuerzo, la humildad, el trabajo y la competitividad. Por último, decir que este grupo ha conseguido crear una gran familia, unida en lo bueno y en lo malo. Por eso quiero recordar hoy también a aquellos que nos dejaron en estos años. En especial, Antonio Alvarado, mi padre, abuelo de Carlos, Daniel, Alberto, tío de Rafael, sin duda hoy sería el abuelo más orgulloso del mundo. A Juanito, abuelo de Diego, otro abuelo orgulloso, que fueron casi los dos juntos de la mano. Y de manera muy especial a Joaquín, tío de Ismael, y a Pedro, el tío de Álvaro y de Coñín. Los dos se fueron de forma inesperada cuando tenían toda la vida por delante. Para ellos un fuerte aplauso, sobre todo para los niños, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Foto. Un poco, hombre, te has ganado premio. Vamos a ver. Mejor evento deportivo del año. Han participado de 60 inscritos en 6 categorías diferentes, tanto masculinas como femeninas. El club de tenis cree que ha sido posible, sobre todo por la colaboración de los patrocinadores. Primer torneo de Navidad en Torre de Tenis. Recoge con Antonio Sánchez Poblador, vicepresidente del Club de Tenis de Trujillo. Buenas noches a todos los locales presentes, a todos los públicos en general. Solo dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento por la ayuda que nos dio para poder celebrar el torneo Quinto, por facilitar su infraestructura y aparte nos la mejoró. Se fueron todos los participantes súper contentos. También dar las gracias sobre todo a nuestro patrocinador. Esperemos que nos siga apoyando en Abidur en este caso. Y bueno, sabemos cómo estamos toda la empresa de este país y tal, esperemos que siga dando nuestra ayuda. Y luego, como no, dar las gracias a nuestras familias, ¿no? Que siempre nos apoyan y nos ayudan y nos entienden las horas estas que le quitamos para poder realizar este tipo de eventos, ¿sí? Para nosotros, chavales. Muchas gracias. They say you gotta bend.
El de Denis Trujillo lleva funcionando con la nueva junta directiva desde octubre de 2013. Ha conseguido un auge en la práctica del tenis gracias al impulso realizado por las escuelas deportivas. Creo que el futuro está en compromiso de la profesionalidad y cariño de los monitores y en el apoyo de la junta directiva. Tiene 83 asociados, un incremento de 200% respecto al año anterior. El club se ha movido por conseguir mejoras en las instalaciones y para mejorar la práctica de tenis. Sube el Club de Tenis de Trujillo. El nombre Enrique Mateo Pinedo, presidente del Club de Tenis. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias al Club Deportivo para mí, estimado oportuno, de concedernos este galardón. Y en segundo lugar, tengo que darle las gracias a la Concejalía de Deportes y de Obras por el esfuerzo que han hecho durante este año en el grado de instalaciones. Y luego ya, volviendo un poco al tema de la gala, me está dando envidia de a los que están recogiendo premios y nosotros estamos recogiendo premios, pero no ninguno de ellos, un premio de algún crío que haya ganado, una chica que haya ganado un torneo. Esperemos que con el auge de la escuela, dentro de un par de años o tres, que un crío pequeño tenga que presentar un premio. Y por último lugar, no puedo bajar de aquí, aunque todavía no ha recibido el premio, y acordarme de mi amigo Chico Verme, que va a subir dentro de nada, que hemos batallado mucho de pequeño, esta semana estando en Cáceres, en el Club Cabeza Rubia. Me acordaba de muchas cosas que me han pasado allí, me acuerdo un día que se resonará, jugando un partido de doble, recuerda, yo iba a estar con él, con sus bromas y sus cosas, animándonos a nosotros y al final ganamos. No sé si fue por la broma o no fue por la broma, por su ánimo, pero esas cosas son las que quedan, siga acordando toda la vida, en su momento y hoy, pues, con mucho más todavía. Enhorabuena y nada, que me alegro mucho de que te reconozcan este premio y toda una vida con el tenis, queriendo el tenis, jugando al tenis. Y nada, muchas gracias a todos y nada, hasta otro año. Bien, vamos a seguir. Premio al deporte sin barreras. Han sido subcampeones de España y están trabajando duramente e ilusionados por intentar conseguir poder ser campeones de España en el próximo campeonato. Selección extremeña de fútbol paralímpica recoge y acompaña a Arturo Pérez, presidente de la Federación Extremeña de Parálisis Cerebral. Antonio Pérez, capitán de la selección extremeña. Alejandro Pérez, jugador de la selección extremeña. Nos acompaña para recoger el galardón Ángel Barquero Alonso, presidente del Club de Fútbol de Trujillo. Nada, primero, por supuesto, agradecer al jurado y al ayuntamiento de Trujillo y al representante del Club de Trujillo, por supuesto, y simplemente volver a agradecer la sensibilidad de esta ciudad y este ayuntamiento con el deporte para personas con discapacidad. Recuerdo, lo comentaba antes con mis compañeros, los integrantes de la selección de fútbol 7, que hace ya mucho tiempo, en el año 91, la primera concentración de fútbol para personas con discapacidad se hizo en esta ciudad. Fue la selección española, la primera, los primeros integrantes de la selección española de fútbol 7,
que gracias al Ayuntamiento de Trujillo se pudieron concentrar en esta ciudad realizando las primeras actividades para fútbol para estas personas y simplemente tener ese reconocimiento con esta ciudad y volver hoy a ella, desde luego es un motivo de orgullo y poder volver a decir a la ciudad que muchas gracias. Reconocimiento a la colaboración con el deporte. Ha sido presidente del Club de Tenis de Trujillo durante 15 años, ininterrumpido. Gracias a su gran labor y tesón, el Club de Tenis ha mantenido su actividad y su buena fe. Siempre ha colaborado en cualquier evento deportivo social, transmitiendo su experiencia, tiempo y voluntad para el desarrollo de las actividades. Recoge José Antonio Bermejo Cabello. Recoge el hijo. Señor alcalde, buenas noches, señores y señores concejales, distinguido público. Tenía preparado unas palabras, pero ya me han quitado aquí, entonces ya me sobran los elogios. Estuve en el año 98 y me hice cargo del club de tenis. Y la verdad es que fue una pena porque el club de tenis se quedaba con 13 socios y una deuda de 65 mil de las antiguas pesetas, algo más de 300 euros a los niños. La verdad es que costó bastante trabajo, en dos ocasiones presenté la división para ver si había otros padres que se quisieran hacer cargo. Y yo, desde esa perspectiva, a los padres y madres que estáis ahí, además de no solo ayudar a vuestros hijos a que hagan deporte, os invito a que también participéis, igual que se participa en las asociaciones y clubes, hagáis vosotros un algo para que esos clubes no se queden solos, la junta directiva se queden sola, que todos en fin y al cabo somos partícipes de ese morbo que muchas veces nos hace falta, ¿no? Esa ayuda que tenemos que hacer y aportar todos. Siempre recuerdo muchas veces a la asociación a la que estoy viendo de fiestas, de Belén y de vuelta, que uno lo deja y otro lo deja. Y eso, igual que ha pasado aquí lo de Trujillo, debe ser así. Creo que todos somos partícipes del deporte y ese es el todo que tenemos que hacer los padres. No quiero despedirme, ni mucho menos, sin agradecer enormemente a la directiva que se ha hecho cargo, por fin, gracias a Dios, eso ya estaba deseando, del club de tenis y de tenis Trujillo, y a mis familiares, entre ellos mi hermano Jorge, que le tengo ahí al fondo, mis hijos, que por ello, gracias a ellos, han sido el motivo por el cual me ha llevado a que el club de tenis tirara adelante a enseñar el deporte y no sin decir sobre todo las gracias a mi mujer que ha sido lo que ha estado conmigo siempre. Muchas gracias. Vamos con una mención especial. Empezó a colaborar siempre desinteresadamente en 1967 con el club de fútbol Trujillo y ha estado 44 años ininterrumpidos ejerciendo las funciones de delegado de campo y no solo con el Club de Fútbol de Trujillo, sino también con otros clubes locales como el de Ciudad de Trujillo y los diferentes equipos femeninos de nuestra ciudad. Recoge Andrés Jiménez Alcalá. Solamente dos palabras para agradecer al Ayuntamiento de Trujillo y a la Consejería de Deporte por haber conseguido este diploma. Yo no me voy a valorar mi actitud ni mi diploma, pero sí le agradezco mucho y le aseguro que para mí ha sido una ilusión grandísima recibir este diploma. Muchas gracias. Trayectoria deportiva, reconocimiento a una generación que tiene valor y constancia todavía de participar en diferentes ligas aficionados, tanto de fútbol 7 como de fútbol sala, compitiendo con jugadores en muchos casos con una diferencia de edad de más de 30 años. Como es lógico, muchos de los integrantes de esta generación no solo han competido en el local, sino todos han competido en las mismas épocas, pero el valor de este reconocimiento es principalmente por eso.
por la cantidad de jugadores, técnicos directivos y demás integrantes que han convivido durante más de 40 años en diferentes etapas de la práctica de este deporte tan universal como es el fútbol. Veteranos del Club de Fútbol de Trujillo, generación del 70. Entonces, nos vimos integrantes. Dar las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento por el premio que hemos recibido. Desde que nos comunicaron que estábamos galardonados, abrimos un grupo de WhatsApp y desde entonces, bueno, todos han sido recuerdos, fotografías, vivencias pasadas. Al fin y al cabo, muchas risas durante esta última semana. Quiero hacer. No estamos todos los compañeros, me gustaría recordar a todos, pero bueno, faltan muchos de ellos. Simplemente voy a hacer un poquito de mención a personalidades que han pasado por nuestra vida. Nosotros somos un grupo que tuvimos la suerte de coincidir hace ya más de 30 años practicando el fútbol y que, como bien ha dicho el presentador, en la actualidad seguimos haciéndolo contra jóvenes que logramos entrar. Quiero recordar a entrenadores como fueron en su época el Chiqui Catalán, como fue Manolo Jaraí. Dar las gracias a Andrés, que ya en aquella época estuvo con nosotros y sigue todavía colaborando con el club. Manolo Porra, también como presidente, bueno, y muchos de ellos, que hacen una mención especial. No ha podido venir, pero también por su labor como jugador, como presidente y como entrenador, a Vicente Pastor, que gracias a él y en los últimos 50 años hemos sido la única generación que hemos jugado en tercera división en la localidad de Trujillo. Por último, nos gustaría dedicar este premio a todos los niños, especial equipo de Ñeque, para que si te sirve un poquito de reflejo o de espejo, mirarse en nosotros, mirarse en su padre, todos los hombres deportistas, y ojalá que dentro de 30, 35 años puedan estar aquí diciendo que siguen practicando cualquier deporte. Estos eran así de pequeñinos, no habíamos ya competiciones serias, pero bueno, los vamos a dejar entre el 70 y el 80, que ya cuando empezaron. Bueno, pues creo que les tengo que agradecer muchos ratos tan buenos que nos hicieron pasar. Yo les enseñé lo poquito que yo sabía. Ellos me enseñaron quizás a mí algunas cosas más, bueno, alguna picardía también, pero bueno. Fuimos campeones varias veces, hubo campañas que marcamos 107 o 117 goles y detuvimos pues casi todos los que están aquí, algunos que faltan, que tuvimos el honor de subirle otra vez a tercera división. Muchas gracias.